Aquí las he comprado. 7 euros. Trae romero. Creo que debería tener leche macho. Hinojo. Manzanilla. Este que no me acuerdo cómo se llamaba, y es Valuisan. No sé. Laurel. Una rosita. Esta es bastante. Sí, sí, vamos. Has conseguido. Ahora buscar el agua. Grabando. Qué bonitas. Aquí hay una fuente. Vamos a ver si tiene agua. Creo que va a ser que sí. Y primera fuente, entonces. Primera fuente cogida. Creo que me pasé, pero bueno. Hasta que la llene voy a coger. Si os fijáis, aquí hay helechos y yo no me había dado cuenta. Madre. Margarita sabía. Qué pena. Vamos a buscar más fuentes por aquí. Hace un porrón de calor. Tiene un poquito más de sol ahora. La catedral. Sí, no, no, más, más adelante hay una foto buena. Como polvoriento la neblina. El día. Bueno, creo que voy a coger de esa. Y agua. Está. De verdad que está apretando el sol. El calor. A ver. Si tiene esto. Sí, debe tener. Venga, que casi llena la botella. Yo creo que... Ay, hace un calor horrible. Qué bonito. Esa no sé si puede cogerse. No creo que sea potable tampoco. Es preciosa. Bueno, era para poneros en contexto un poco sobre la tradición de las hierbas de San Juan. Más o menos son 7 hierbas. Creo que la base más o menos es el hipérico, la hierba de San Juan. El helecho, que no lo conseguí. Bueno, lo conseguí después, pero no lo cogí, no lo vi. Está la malva, está la... de Daleira, creo que le llaman, que son como unos tubitos, pero básicamente es romero y hinojo. Ya tengo el agua de varias fuentes y más. Unas cuantas más o menos va por zonas y según lo que vaya encontrando uno, y más o menos se puede poner en agua normal o en agua de 7 fuentes. Eso ya va a gusto. Es una tradición de antes de cristianismo que se adoptó y se transformó. Era una tradición del equinoccio y se cogió el día de San Juan, la natividad del día de San Juan, para, ya sabéis, que es para transformar los cultos paganos a los nuevos. Vamos con... Tengo aquí un barreñito con agua. Antes de que anochezca, creo que se tiene que poner, pero no sabemos bien la hora. Más o menos las hojas, a ver, se tiene que poner el ramo entero, creo. A ver, podéis ver aquí, bueno, que se vea, tiene rosa, tiene
margaritas, camomila, matricaria también llamada, tiene romero, tiene menta, tiene hierba luisa, tiene la hierba de San Juan, el hipérico, ¿qué más? Tiene hinojo, creo que tiene también, es que están hojas de laurel, creo que no, pero yo tengo unas cuantas, así que vamos a poner el ramo aquí. Creo que me va a ser poca agua la que cogí. Aquí tengo las hojas de laurel. Le voy a echar dos bonitas. Y creo que tiene. Nunca viene mal el laurel. Sabéis que es como un ritual purificador. Ahí va. Quería poner dos bonitas. Aquí. A ver si tengo alguna más bonita. Aquí. Y lo que vamos echando es el agua. Esa es música que está. Aquí, el agua de siete fuentes. Tengo aquí la botella. Pues también se puede echar agua normal, que es lo que voy a tener que acabar haciendo. A ver. Porque cogí litro y medio, pero no es suficiente. Vamos a ponerle más. Que remoje bien. Y después se puede secar y se puede poner en la puerta. Yo creo que un poquito más. Joder, voy a llevar más de 3 litros. Si vais a buscar esto. Buscar con una garrafa, no con una botella de litro y medio. Yo creo que con 4 litros y medio, yo creo que es más que suficiente. Y no me cabe más. Y ahora buscar un sitio en la ventana o al raso que le dé mínimo la luz de la luna. Lo ideal es que le caiga el rocío de la mañana, de que esté toda la noche en la intemperie, pero bueno, no se puede todo y no se puede. Así va con el ramito hecho, ya veis. Normalmente lleva también el hecho, pero este no trajo, no sé por qué, lo cobrarían aparte. Bueno, así que vamos a la... A la ventana. Aquí está, en la ventana. Estoy intentando grabar que no se vea lo de abajo. Porque claro, si no se ve, se va a ver donde vivo. Y por la noche, justo cuando caiga la noche, voy a abrir la ventana. Y pues, quizás si haya que ponerle un poquito de agua o lo que sea, se le pone. Qué cosa más bonita y cómo huele, de verdad, cómo huele esta maravilla. Así, le he quedado una hora más o menos, ya está empezando a anochecer. Bueno, ya está cayendo el sol, básicamente. No se verá el reflejo. Tengo aquí una... en la televisión de Galicia.
Pois minuto a minuto xa poden comprobar detrás de min como estas praias de Riazor e Orzán vanse ateigando cada vez máis, enchendo por completo toda a parcelaria na que xa se levantan as diferentes cacharelas dende que comezaron a repartir as 120 toneladas de madeira. Fogueiras que media noite, momento no que queimarán tamén a falla principal. Agárdase, como dicías, un San Xoán aquí na Coruña multitudinario, xa non só pola zona da festa declarada de interese turístico internacional, senón porque o tempo acompaña. Tivemos unha xornada típica de verán, solleira e moi calorosa. De feito, durante todo o día aquí na area, na praia, conviviron bañistas e festeiros. E chegaremos á medianoite sen baixar dos 20 graus, mesma temperatura que rexistra a auga do mar. Por iso... Buenas noches. E eu creo que hai que respetarle porque lo ha decidido, le han ofrecido, tú sabes, el mundo de los actores, cuánto cuesta ganarse la vida siendo actor, ¿cómo cuánto huele? Cuesta, y cuántas horas de rodaje a él por hacer a lo mejor un deluxe o por hacer a lo mejor una revista. Revivieron un poco. Una barbaridad que le hubiera costado un año de trabajo y no lo ha hecho. Le siento bien el agua, entonces. Vamos, vamos, vamos a bajar, que están los compañeros deseando preguntarte, Kiko. Una cosa muy, muy rápida. Cuando yo conocí a Ricardo, que es actor, él tuvo que venir. Por la mañana. Le di la vuelta por la noche. Para que cogiese la rosa. Y ahora lo que toca es lavarse la cara con este agua. Así que ya está. Toca lavarse la cara. Y quizás hasta pedir un deseo, lo que queráis. ¿Vale? Si os ha gustado este vídeo de una tradición de San Juan, enseñaros así un poquito de esta zona. Que si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, darle a la campanita, compartir, comentar. Que nos vemos mañana. Así que un besazo, que os deseo todo lo mejor, la mayor felicidad, la mejor salud de este mundo, a todos vosotros, a vuestros seres queridos, esta mañana. Bueno, lavarse la cara y no secársela, que se seque al aire, ¿vale? Venga, hasta mañana.